Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que tenemos en estándar actualmente, pero no jugando los mazos Tier 1, porque bueno, los Tier 1 ya los hemos jugado aquí en el canal en las últimas semanas, y vamos a empezar a trastear un poquito con otros mazos menos jugados, menos populares. Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que hoy voy a estar en directo a las 10 de la noche, hora de España, más o menos, después de que acabéis de ver este vídeo, si lo estáis viendo en el momento de la publicación, subastando esta caja de 12 sobres de coleccionista de la Guerra de los Hermanos, que va a ser impresionante. Nos vamos a empezar a subastar desde 1 euro en adelante. Os voy a dejar también debajo del vídeo en la descripción el enlace para que vayáis a mi canal de VOD a ver el directo, en el cual estaremos haciendo esta subasta. Y también os dejo un código que es MagicBlockTK, con el cual al registraros os van a dar 5 euros para que gastéis y podéis ya empezar a comprar cosas en las subastas. Así que nos vemos ahora mismo allí. Como este mazo tribal de humanos, porque actualmente la tribu más jugada, digamos, de estándar son obviamente los soldados en sus diferentes versiones: mono blanca, blanca azul, blanca, azul, roja, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Es que nadie ya piensa en los humanos? Bueno, los humanos existen efectivamente y es una tribu bastante buena, bastante decente. Realmente el mazo diréis, pero bueno, ¿qué tiene esto sinérgico de humanos? Pues realmente no, realmente la única cuestión es que todas las criaturas que llevas son humanos y sí que es cierto que tenemos una cosa especial que es una copia de Sigarda que da más uno a todos los humanos, así que es la excusa perfecta para decir que es una Naya, es decir, verde, blanca, roja, de humanos. Más uno a tus humanos, vuela, arrolla y además siempre que ataque, que si tienes Aquelarre, es decir, tres fuerzas distintas, mira las cinco primeras cartas del top del mazo, muestras una carta de humano, si la hay, y te la pones en mano, lo cual es ventaja de cartas adicional. Ojo, por 4 es un 4-4 vuela arroya, se podrían llevar dos o tres copias perfectamente si lo queréis. Antes de continuar, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena por si os interesa jugarlo, probarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que es un mazo bastante bueno. La otra razón por la cual el mazo es verde y rojo es por arana y arena. Y ya está. Y diréis, bueno, ¿vas a llevar tres colores solo por dos cartas que son de diferentes colores? Sí, porque no cuesta tanto. Porque entre Plaza de los Héroes, bueno, esta carta también es de humanos. Patio Recóndito, porque con esta carta vas a nombrar humano. Entonces, todas tierras dobles que tenemos, va a ser muy fácil que podáis jugar las cartas sin ningún tipo de problema, las cartas verdes, blancas, rojas. Es decir, ¿podría ser mono blanco este mazo? Sí, pero como no cuesta nada meterle verde y rojo, pues se lo metemos. Luego, el resto del mazo sí es lo típico de una mono blanca agresiva. Iniciado Optimista, que es seguramente la mejor carta de coste 1 del formato. Junto a Oficial de Alistamiento, que es un buen león de la sabana porque te puede propiciar ventaja de cartas a largo plazo, son buenas formas de comenzar la partida. Y luego, para continuar, pues Zarya, que sabéis que molesta muchísimo a los mazos de control o mazos de hechizos, a nosotros no nos va a molestar nada, bueno, nada, casi nada, excepto por las tres emperatrices errantes, llevamos dos emperatrices errantes que llevamos en este mazo, que sí, le varía el coste de Talia, pero bueno. Es un mal menor, digamos, porque todo lo demás sí que son criaturas, excepto también estas dos posturas valerosas que son tan versátiles. Matan Sealdreads, rompen Kikijikis, las dos mejores cartas del formato seguramente. Pues adelante con las dos posturas valerosas, así que es una buena idea llevarlas. Guardiana de Nueva Venaria, que cada vez que la juego me parece mejor y mejor y mejor, es mucho mejor de lo que parece, es lo que quiero decir al final, porque la puedes, o sea, puedes reclutar con ella para que pegue muchísimo. Puedes descartar cartas que te sobren para darle indestructible y encima adivinas dos cuando reclutas, o sea que es mucho mejor de lo que parece. Por dos es un 2-2, tampoco es lo peor. Y el adversario intrépido, que es una carta que yo diría que no os debe dar miedo jugarla de segundo turno si hace falta, pero obviamente es mucho mejor de cuarto o sexto, o sea, con 4 de maná o 6 de maná es donde esta carta pues empieza a brillar. En el coste 3 tenemos las típicas poderosas. Adeline, que es principalmente la win condition de este mazo, puede pegar muchísimo, pone tokens, aguanta 4, que no es poca cosa, y realmente pues una de las mejores cartas de coste 3 que podemos encontrar, al igual que el Catarro Brutal, que es nuestro único removal contra criaturas del rival, una carta típica, clásica de casi todos los mazos blancos. Ya hemos hablado mucho de ella y llevamos ya un buen tiempo disfrutándola en este canal. Por supuesto, también Pacificador Ungido, que es humano, es muy bueno, es disruptiva, le ves la mano, le elevas el coste de la carta que a ti te interese, por 3 es un 3-3, vigilancia. No está nada mal, o sea, encaja en el mazo perfectamente. Y ya hemos dicho todas las cartas más o menos. El tema de las tierras no hace falta que lo explique demasiado. Debajo del vídeo os dejo el listado completo del mazo. Y ahora vamos a proceder a jugar unas pocas partiditas. Vale, vamos a por ello. Y vamos a jugar en Ranked, estándar clasificatorio. Al mejor de una partida, como siempre. Ya sabéis que siempre jugamos al mejor de una partida porque es el auténtico Magic. Yo, los primeros 5 años de mi vida, no, como no era jugador casual, pues jugaba con mis amigos en la tienda o en casa o lo que sea. Nadie llevaba un banquillo para jugar 3 partidas seguidas contra la misma persona. Entonces, el Magic de verdad es el Magic sin banquillo. Por eso lo jugamos aquí siempre. Bueno, y además el Magic de Magic Arena, el Magic dinámico, rápido y eso, bueno, el estilo, digamos, digital que se lleva hoy en día
es el Magic de una partida, porque tiene que ser así como el resto de juegos, ¿no? Vale, parece que nos enfrentamos a una Mono Blue Tempo. Es un emparejamiento complicado, sobre todo si nos robamos la tercera tierra, pero tenemos buena mano contra él, porque la postura valerosa mata a sus Jin, el Jin arrogante, y Talia le puede poner en serios apuros a nuestro rival. Vamos a ver si no tiene nada para contrarrestarla. Puede que no tenga nada para contrarrestar esta Talia. Si esa Talia hubiese entrado, ya el rival estaría en un grave problema. Vamos a ver si robamos tierra. Si no robamos tierra, al menos podemos jugar cosas. Uy, qué bien, otra Talia. Vamos a atacar primero. Primero siempre atacar, ¿vale? Porque si el rival tiene algo, lo mismo se lo gasta y ya no tiene el counter para Talia. Uy, esta Talia ha entrado. Le va a fastidiar bastante porque eleva el coste de todos sus hechizos que no son de... Bueno, y los míos también, que no sean de criatura. Y el rival se vuelve loco y decide jugar... Decide jugar ese Jin arrogante que justo os acabo de comentar que la postura valerosa mata. No podía contrarrestarlo con un solo mana azul porque Talia elevaba el coste de sus hechizos. Siguiente turno podemos hacer lo mismo con el Cátaro Brutal. Si jugase otro Jin, que es un problema, ¿vale? El Jin es un problema, ¿vale? Pensad una cosa. A partir de aquí posiblemente nos vaya a contrarrestar casi todo lo que juguemos. Vamos a empezar con Adeline y a ver si luego nos contrarresta a la Nayel en el siguiente turno, ¿vale? Le quedan tres cartas en mano. Nosotros seguimos pegando, o sea, se queda ya en 8 de vida el rival nada más. Y tenemos todavía, bueno, estamos igualados en cuanto a cartas en mano. Lo que pasa es que, veis, este era uno de los problemas. Ojo que hemos tenido la mayor suerte del mundo y hemos robado la tierra que necesitábamos para tener 5 de mana y poder hacer Cátaro Brutal sobre el terror tolariano. Pagamos el rebatir, con lo cual volvemos a pegar de 4. El rival se queda a solo 4 de vida y tenemos un problema. El problema, obviamente, es que el rival puede subirnos a la mano el Cátaro Brutal. De hecho, llevará 4 esparcirla. 4 Esperanza en Extinción para subirnos a la mano y recuperar su terror tolariano. Eso es un problema. Pero no, parece que o no lo tenía o no lo ha visto suficiente. Porque igualmente le quedan 4, ¿sabes? Atacáis. La partida estaba, digamos, ya en el bolsillo. El rival se ha rendido. Supongo que no tenía Esperanza en Extinción y no podía subirlo a la mano. Y ya perdía. Bueno, primera partida rápida, fácil, directa. Es una de las cosas que me gusta de este mazo, que es un mazo muy rápido. Es un mazo sencillo de jugar y creo que es bastante bueno. Y ese pequeño toque verde y rojo, ese pequeño extra, ese pequeño plus que tiene el mazo, que lo hace mucho mejor que una monoblanca, ¿no? Las monoblancas agresivas llevan jugándose, esta misma monoblanca agresiva parecida a esta, pues desde que salió Innistrad en septiembre del año pasado, en septiembre de 2021. Y ahora con esta versión con verde y con rojo yo creo que mejora bastante. Por cierto, llevamos una fundición de Mishra. Es cierto que este mazo, al ser tricolor, no se puede permitir llevar las tierras que le dé la gana exactamente, ¿vale? Entonces no puedes llevar 4. Una de las desventajas es que la monoblanca sí lleva 4 fundiciones de Mishra. Se lo puede permitir. Pero esta versión no puede permitírselo porque necesita el mana coloro para poder jugar todos sus hechizos, ¿no? Vale, pues no está mal porque... Al menos el rival juega azul-blanco, no sabemos qué clase de azul-blanca será. Hay muchas clases de azul-blancas. Puede ser una azul-blanca de control puro, pero también puede ser una azul-blanca de spells con virtuoso iluminador, se llama, ¿no? El que crece, que tiene confabular y tal. Vale, tierra incolora por su parte. Es un poco extraño que salga de tierra azul-blanca de primer turno y tierra incolora de segundo turno, por eso que os estaba comentando. Nos exilia la guardiana de Nueva Venalia, que podremos jugar más adelante. Pero mira, nos acabamos de top deckear una Adeline, que sí que sabe a gloria, porque continuamos con la curva de maná. Hemos hecho coste 1, coste 2, coste 3. Y el rival se rinde. Supongo que era algún tipo de mazo de control y se ha visto ya... O sea, ¿cuánta vida le quedaba después de este ataque? Se quedaba... No lo puedo ver. No lo... A ver, ahí. 12 de vida. Es su tercer turno. Jugaría tierra y algo más, pero es que el siguiente turno se comía pues otros... Como mínimo, 4 y 2, 6 y 1, 7, se quedaba en 5, esto ganaba indestructible. O sea, si el rival hubiese tenido un removal masivo o algo del estilo que nos matase todo, la guardiana se habría quedado en mesa con el indestructible, o sea, estaba totalmente perdido. Y además íbamos a jugar también la fundición de Mishra, que después de su removal masivo, hipotético removal masivo, la fundición de Mishra sigue atacando. O sea, que lo teníamos totalmente destrozado en esta partida al rival. Yo creo que ya la teníamos en el bolsillo totalmente la partida. Bueno, vamos a... Por cierto, acaba de empezar... Ya sabéis la hora a la que estoy grabando, entonces acaba de resetearse el día y estaba viendo a ver si me salió una misión de 750 euros en lugar de una de 500. Siempre lo hago, o sea, siempre las de 500 intento siempre quitarlas, voy a las de 750. Aunque ya tuviese la de 500 a medias, si la puedo cambiar, la cambio. Que era el caso, precisamente, ya la teníamos empezada. Bueno, vamos a jugar una tercera partidita a ver qué tal va el mazo. Y... A ver a qué clase de rival nos estamos enfrentando. Sale nuestro oponente, tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Y una de las cosas que me gusta a mí, quizás sea porque soy una persona muy eficiente, muy económica,
es el tema de la curva de maná. Aprovechar la curva de maná al máximo es una cosa que me parece crucial en todo. Pero en general, aprovechar tus recursos, o sea, es decir, no desperdiciarlos, no dejar ninguno sin gastar, es importante. Oye, pues pensaba que iba a ser una monorred agro, pero nuestro rival es un visionario. Y me acaba de dejar anonadado con esa jugada que acaba de hacer. Pensé que iba a ser monorred agro al ver maná Kumano. Pero no, no, es Rakdos super agro. Oye, pues me gusta la idea, se la voy a copiar, ¿eh? Me gusta la idea, son cartas muy buenas para hacer agro puro. No la mono black agro que todos conocemos de Seoldred, no sé qué. No, 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 no. Roja negra, a tope. Oye, me gusta mucho el mazo del rival, posiblemente lo traiga al canal. No vamos a atacar, lógicamente, pero creo que sí voy a meter un adversario intrépido, el cual posiblemente muera, ¿de acuerdo? Nos lo tiene que matar porque es un 3-1 vínculo vital. Pero yo creo que era la mejor posibilidad ahora porque amenaza el bloqueo, ¿vale? Si no tiene una forma de matar, que lo dudo, una roja negra tiene que matarme esta cosa. Pero si no tuviese nada para matarnos el adversario intrépido, ¡pum! Ya bloqueamos ahí. ¿Nos va a dejar bloquear? ¡Guau! Vale. Contra un mazo tan agresivo como el del oponente, creo que es importante tener siempre, digamos, vidas suficientes para asegurarte la no muerte, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo malo, el token va a poder atacar y no lo matamos con el bloqueo. Y es posible que nos mate esta Adelina. Aunque mira, si no nos mató antes el 3-1 vínculo vital. Vale, sigue con Asalto Criminal de Okiba. Es un mazo muy de encantamientos, ¿eh? Y otro Kumano contra Kakazan. Además del propio Kikijiki. Me preocupa bastante más el Kikijiki, ¿eh? Como podéis imaginar. El Kikijiki sí que me preocupa. Bueno, esto rompe encantamientos, por cierto. No, este es el que da. Este es. Perdóname, no, no es el que rompe encantamientos. Es el que da indestructible. Ay, es que hay uno que rompe encantamientos y destruye a criatura de resistencia 4 más. Y otro que da indestructible a una criatura y, y destruye a criatura de, corta, de resistencia 4 más. Oye, esto es un problema, ¿eh? Vale, nada, vamos a meter criaturas en mesa. Metamos criaturillas en mesa. Quizás podríamos haber dejado el maná enderezado, no haber jugado el inicio optimista, para poder hacer postura valerosa y proteger nuestra Adeline. Pero creo que en esta situación de partida, dado que tenemos una postura valerosa en mano, digo, dado que tenemos otra Adeline en mano, si nos mata Adeline, jugamos otra y ya está, y podremos protegerla quizás en otro turno. ¡Wow! El mazo del rival me está encantando. Está loquísimo. También lleva el dragón mecánico pirexiano. Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, mira. Me lo apunto. Me lo apunto para luego. Ese mazo me gusta. El rival no ha atacado. Son buenas noticias. Bien. Entonces, ojo. Vámonos, venga, vamos a intentarlo. O sea, yo esta partida la veo fatal. Pero es que yo creo que podemos intentar esto, ¿no? Es cierto que él tiene un par de bloqueos fáciles. Pero ojo, nuestro ataque es muy potente, se nos queda enderezada la Adeline para poder bloquear, tenemos un 4-2 vínculo vital para poder bloquear. El gran problema, lógicamente, es este reflejo de Kikijiki que puede copiar o la ficha de token o el dragón mecánico pirexiano, o luego además este turno entra el Kumano contra Kakazan, el asalto criminal de Okiba también entra, se nos muere eso, no pasa nada, ojo, que se queda 3 de vida. Se queda a 3 de vida, por tanto, nuestro siguiente ataque. O sea, es decir, él tiene que pensar en bloquear más que en atacar llegados a este punto. Es que no pensé que. Yo pensaba que iba a bloquear al menos con el token 2-2, porque no es tan importante. Kikijiki está disponible, puede poner un token para bloquear. Se queda con 5 bloqueadores y además un cosechador de diademos de sangre. Posiblemente esta postura valerosa sea buena el siguiente turno para salvar alguna de nuestras criaturas. Y parece que se vuelve loquísimo. Vale, lo que hace realmente el rival es con este cosechador matarnos a alguna de las criaturas. Tiene 2 fichas de sangre y nos puede matar el iniciado optimista o nos puede matar la guardiana de Nueva Benalia. Nos mata el adversario intrépido. Vale. Una cosa, por cierto, el iniciado optimista destruye artefactos y encantamientos. Simplemente quitando contadores de sí mismo. Vale. Yo de todas maneras creo que aquí el rival se mete en un pequeño lío, ¿eh? Tiene, bueno, ojo, tiene 5 bloqueadores, no es poca cosa. Voy primero a atacar. ¿Con qué voy a atacar? Yo creo que con todo. Y tenemos la postura valerosa para, yo qué sé, a lo mejor damos la sorpresa de alguna manera.
Tiene dos contadores que podremos utilizar para romper, yo que sé, el Kikijiki. Supongo que el Kikijiki será la mejor de las opciones. Antes que el dragón mecánico, que lo puedes entrar incluso desde el cementerio. Ese bloqueo me extraña bastante. Se lo podemos romper el dragón mecánico si hace algo extraño. O darle indestructible a nuestro iniciado optimista. Vale, he hecho un bloqueo de línea que pega mucho. Le quedan solamente 3 de vida. Este no me importa, el token 1-1, lógicamente. Vale, los tokens 1-1 se van a morir. Le pasan 2. Se quedaría con 1 de vida el rival. Vale, el dragón se va a morir con este intercambio. Con iniciado optimista podemos romper ese Kikijiki para que deje de molestar. Va a volver a copiar el cosechador de ídolos de sangre. Ese es el problema. Y va a poder volver a matarnos una criatura, incluso esa Adeline. El problema es que pagar 3 para romper el dragón mecánico, para eso lo podría haber hecho antes, ¿verdad? Habría que romper el Kikijiki de todas maneras, quizás sería más valioso. Voy a dejarle hacer. Voy a dejarle hacer al rival, ¿vale? El problema es la curva de mana. Aquí nos han sobrado 2 de mana un par de turnos. Tenemos 2 cartas de coste 3 en mano que no estamos pudiendo aprovechar. Y eso son malas noticias. Bueno, la buena noticia es que el rival se queda con solamente 1 de vida. La mala es que puede hacer con el Kikijiki copiar el cosechador, lo cual nos está destrozando, lógicamente. O sea, es decir, es bastante duro que con el cosechador nos vaya a matar cada turno una criatura. Y de hecho nos mata la Adeline, pero bueno, tenemos otra. directamente lo hace, ¿vale? Esto, a ver, una buena noticia es que elimina un bloqueador de los que tenía disponibles. Tiene que pagar un maná y uff, qué partida más ajustada, ¿eh? No sé si la vamos a conseguir ganar. Higgs, ¿vale? Higgs no le sirve porque de hecho le hace pagar vidas. Eso es una opción obligatoria, espérate. Siempre que una criatura haga daño de combate a uno de tus oponentes, su controlador puede pagar una vida. Y si lo hace, ah, bueno, puede pagar. También puede no pagar. Vale, tiene 4 bloqueadores. Ah, nos mata también inicia optimista. Sacrifica las 2 criaturas. ¿Vale? No ataca, lógicamente. Nada, nos ha destrozado el Kikijiki. El no haber podido matar ese Kikijiki, lógicamente, ha supuesto la victoria para él, supongo, ¿no? Podríamos decir. Le queda una carta en mano, que no es muy relevante. Y tiene el dragón mecánico que puede desenterrar y tiene el subestimado tenaz que puede desenterrar. Podríamos nombrar cualquiera de esas 2 cartas con este pacificado ungido. O hacemos Adeline ahora. La buena noticia es que ha perdido el cosechador de ídolos de sangre. El rival se ha vuelto un poco loco, yo creo, en este turno, ¿verdad? Bien, entonces. 3-3 vigilancia y vemos lo que tiene en mano. Vamos a ver lo que tiene en mano. Creo que es más importante averiguar lo que tiene en mano. Y Adeline, bueno, la jugaremos el turno siguiente. No hemos perdido todavía. De hecho, podríamos robarnos una Sigarda que... quemar la casa. Vamos a nombrar quemar la casa. Que es peligrosa por muchos motivos, ¿no? No puedes reclutar, por cierto. Reclutar es solo con criaturas que no tienen mareo de invocación, ¿vale? Estas criaturas, como las acabamos de jugar, tienen mareo de invocación y no pueden atacar y, por tanto, tampoco pueden reclutar. En cuanto a esta criatura ataque, puedes girar una criatura que controlas sin mareo de invocación. Me gusta ver otra vez escrito en Magic la palabra mareo de invocación. Por cierto, tiene el 5 de mana y esto le costaría 7 debido al pacificador ungido. Así que, de momento, el quemar la casa no es un problema. Pero sí es un problema el subestimado tenaz o sí puede ser un problema el dragón mecánico pirexiano. A ver qué carta se ha robado. Seguro que se ha robado a Misra, que lo puede fusionar con el dragón mecánico y ganarnos la partida, claro. Vale, esta carta puede ganar indestructible, es una pequeña amenaza. Esto es legendario, no puede copiarlo con el Kikijiki. Con el Kikijiki puedo copiar estas cosas. El problema es que nos puede bloquear mucho rato con las copias que pone con Kikijiki. Por eso necesitamos robarnos una Sigarda o una Arana y Arena, que por eso llamamos rojo y verde, para potenciar un poco las jugadas que hacemos, ¿no? Pero de momento parece que no. El rival está pensando bastante. Se ha robado una anticriaturas. No está mal, ¿eh? Nos mata el pacificador ungido y no la Adeline porque no la jugamos el turno anterior. Así que bueno, tampoco está tan mal. Y copia el token y se vuelve loquísimo el rival y decide atacar. Obviamente no creo que pague. A lo mejor se equivoca. ¿Os imagináis? Vale, quiere ir a por el, va por el quemar la casa el rival, ¿eh? Quiere ese quemar la casa. ¿Os imagináis que se equivoca y paga la vida y se muere? Nah, no la ha pagado. Es un genio. Vale, la buena noticia, tiene solo 3 bloqueadores. ¿Podríamos robar algo bueno? A ver. Algo tan bueno como el Cátaro Brutal. Tiene 6 de mana, ¿vale?
puede jugar el quemar la casa. Nosotros hacer aquí cátaro brutal no nos serviría. Porque nos mata el cátaro brutal con esto el siguiente turno y recupera lo que le quitemos, cosa que no nos interesa demasiado. Entonces, obviamente yo creo que tenemos que hacer Adeline. El problema es que viene el quemar la casa. Bueno, siempre podemos descartar carta y hacer que esto no muera, ¿verdad? Al menos, y perdería la partida. O sea, no le sirve eso. Esa filosofía no le serviría. De hecho, yo creo que si atacamos... Vamos a atacar con la guardiana de Nueva Venalia, que va a pegar de 3, reclutando con el Inicia Optimista. No. Ahí está. Y amenazamos con descartarnos una carta de la mano. Mira, dos llanuras. Uy, qué buen adivinar dos acaba de hacer. Como podéis ver, la guardiana de Nueva Venalia es mucho mejor de lo que parece. Esos adivinar dos se agradecen. Eso de que pueda pegar 3 y que pueda hacerse indestructible se agradece. De hecho, bloquee como bloquee, le voy a dar indestructible. La cuestión es, ¿y qué me descarto? Me voy a volver loquísimo y voy a descartarme ese cátaro brutal sabiendo que él tiene removal. El cátaro brutal no tiene mucho sentido. De hecho, es incluso favorecedor para él porque le guardo su criatura para que no se muera cuando tire el quemar la casa la recupere, ¿no? No es buena idea. Y ahora no puedo jugar a Adeline, lógicamente, porque si él tira el quemar la casa perdemos automáticamente. Entonces, si él tira el quemar la casa pierde porque me descarto una carta y esto gana indestructible. Y lo hace para poner tokens. Claro, no había pensado. No había pensado en la posibilidad de que pusiese tokens. Pero bueno, ya sabemos, es una parte buena, que no tiene quemar la casa, ¿vale? No puede dar, no puede hacer 5 daños a todo. Está generando mana infinito el rival. Vale, aquí nos pega de 5, me empieza a preocupar un poquito. Qué pena esa Sigarda, qué bien nos vendría. ¿Veis? Sigarda, por eso decía yo antes, llevamos una copia, llevar 2 o 3 no es ninguna locura porque potencia a tus humanos. Y es un 4-4, vuela, arrolla, que ya nos habría dado la partida hace un rato. Nah, venga, vamos a ello. Por supuesto, Arana y Elena también nos ayudaría bastante porque potenciaría mucho nuestras criaturas. O ya no digamos incluso si tuviésemos la suerte de robarnos una Emperatriz Errante también nos podría ayudar bastante. Pone tokens, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora aquí tenemos un problema gravísimo que es el Kikijiki con los tokens. Los copia, al morir se hacen daños extras, es decir, nos va a poder matar nuestras criaturas si quiere, ¿no? Afortunadamente, esto aguanta 4, esto aguanta 3 y le va a costar. Le costaría muchos bloqueos, pero bueno, vamos a seguir luchando por esta victoria, ¿no? Si hace falta me descarto Talia, ¿eh? Si hace falta nos descarta para proteger la guardiana de Nueva Venalia, creo que merece la pena. Vamos a ver cómo reparte los daños ahora. Tiene 3 daños disponibles. De hecho puede hacer 2 y 1. Uf, es verdad. Vale, nos quiere matar Inicia Optimista y la guardiana de Nueva Venalia. Vamos a seguir molestando. Vamos a seguir molestando con la guardiana de Nueva Venalia, la vamos a salvar. Y el Inicia Optimista, pues no hay quien lo salve, o sea, está muerto. Además, conservando la guardiana de Nueva Venalia, pues esto al menos tiene 2 de fuerza. Y sí puede bloquear al token 2-2 o al token este 1-1. Y la conservamos viva. Vale, 2 cartas en mano que tiene, más otras 2 cartas en el cementerio que puede desenterrar. Bueno, esta aquí no es desenterrar, es irrupción y se roba otro dragón mecánico pirexiano. Vale, nos quedan 12 de vida, también es un peligro eso. Vale, puede copiarlo, ¿eh? Esto pega mucho. Puede copiarlo con Kikijiki y es un pega de 4. De hecho, yo creo que el siguiente turno es posible que el rival ya esté en disposición de matarnos. Ay, acaba de hacer drenar vida de 1. No es muy importante tener 1 o 2 vidas para él porque mis criaturas... Oh, no. Aquí ya no hay nada que podamos hacer, yo creo, ¿eh? Creo que hemos perdido. Algo tenemos que hacer. Voy a atacar y ya está. Voy simplemente a atacar. A ver si se mosquea, hace algo extraño, algo raro, se equivoca. A ver si no hace un bloqueo eficiente. Puede incluso matarnos el Adeline. De hecho, tendría que haber copiado el dragón mecánico pirexiano, ¿vale? Con el Kikijiki y bloqueaba y nos mataba Adeline. Realmente hemos perdido. O sea, me acabo de dar cuenta. Ahora he hecho el peor. El rival ha hecho un bloqueo bastante nefasto, realmente bastante malo. Con el cual... O sea, ha tomado la peor decisión posible. Bueno, es que nos gana.
Me rindo, tú ganas, buena partida. Bueno, de todas maneras, el mazo ha dado muy buenas sensaciones, muy buenas señales para mi gusto, me ha gustado bastante, me ha parecido muy competente y os lo recomiendo totalmente. La verdad, para llegar a Mítico seguramente sea un mazo bastante bueno. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.